emitiremos una nota de crédito desde nuestro punto de venta. Si eres responsable de caja y tienes acceso o han delegado en ti el poder de emitir notas de crédito, aceptar devoluciones de clientes, vamos a ver en este video cómo realizarlo. Estoy ingresando al punto de venta, reanudando una sesión que tenía. Una venta normal, ya sabemos cómo hacer. Escogemos los productos y se vende. Para realizar una devolución es porque previamente hemos realizado una venta. Ya se ha emitido una boleta o una factura a algún cliente. El cliente regresa con su comprobante, en el mejor de los casos, o sin él, y nos dice: quiero devolver estos productos. Después de realizar la verificación correspondiente y aceptarle esa devolución, vamos al botón Return y aquí es donde tenemos que buscar ese pedido o esa factura antigua. Una vez que la detecto, factura o boleta, una vez que la detecto, damos clic en Return y lo que nos aparece son aquellos productos que contenía dicha factura o boleta. Nos aparece esto para que decidamos qué cantidades son las que se van a devolver. Puede ser toda la orden de manera íntegra o solamente una parte. En este caso haremos una devolución integral completa. Damos clic en pagar, escogemos cómo nos va a devolver el dinero y si no hay devolución del dinero, tenemos una opción adicional que acá podemos agregar de por aplicar en todo caso o crédito, pero generalmente nos devuelven el dinero, digamos que ha sido en efectivo y validamos. Aquí vemos generada la nota de crédito. Así de sencillo es como generamos la devolución. Si quieres aprender más, suscríbete a nuestro canal y ahí nos vemos.